Buenos días a todos. Yo soy Juan Bosco Díez, soy el director de IT del grupo Batch. Sí. Bueno, lo primero que voy a hacer es una pequeña presentación de quiénes somos por ponernos en contexto, ¿de acuerdo? Batch es un grupo de empresas que tiene tres mercados principales. Uno es la automoción, nos dedicamos a hacer piezas para coches y troqueles para estampar piezas para coches. También tenemos el mundo de la energía, nos dedicamos a montar campos solares y últimamente también nos estamos dedicando a montar piezas o fabricar piezas para el mundo de aerospace. Estamos implantados en, ya veis, en bastantes partes del mundo, en 4 continentes de los 5. Tenemos clientes de todo tipo, las principales marcas de coches son clientes nuestros. En el último ejercicio auditado facturamos 252 millones de euros y éramos alrededor de 1.600 personas. Y para el 2020 esperamos facturar 330 millones y ser alrededor de 2.000 personas. Esta es mi referencia, mi nombre, mi cargo y mi mail, por si alguno tenéis alguna pregunta que hacerme al mail. Y ahora vamos al tajo. Como todas las empresas, me imagino, nosotros venimos de un mundo clásico y tradicional, de una seguridad clásica y tradicional basada en firewalls, antivirus, IPS. Los tenemos todos. Todos. Nos han llegado a llamar el SIMO, porque lo tenemos todo. Todas las marcas, todos los modelos, todas las siglas, todas. Pero no deja de ser una manera de ver la seguridad hacia afuera, de lo que nos puede venir de fuera para adentro. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando de otra cosa. En este contexto nos surgió la posibilidad, a través de la Corporación Mondragón, de hacer un análisis de riesgos basado en el estándar NIST. Nos vino una persona, un inglés, una empresa que se llama 2MC, creo que es, que pertenece al grupo TUP, y aprovechando la situación nos vinieron varias personas del entorno de la corporación, desde la Universidad de Mondragón hasta LKS o la propia corporación, a ver cómo se desarrollaba este análisis de riesgo y ver cómo se podía aplicar en otras empresas. ¿De acuerdo? Este estándar se basa en 6 segmentos, digamos, principales. Cada segmento se divide en 22 aplicaciones y cada aplicación se divide en 96 temas de cada uno de los segmentos. Estuvimos una semana analizando lo que es la ciberseguridad en el entorno de Batch, y yo no os voy a hablar de qué consecuencias o qué nos dijeron que teníamos que hacer. Os voy a hablar de lo que Batch piensa que salió de ese análisis, ¿de acuerdo? Primero, los puntos débiles. Como todos, IT y OT no se hablan, nos hablamos poquito. Gracias a Dios, en Batch nos hablamos un poquito más que un poquito. Pero no estamos en el mismo equipo, no tenemos visión unos de otro. Ahí te nos ven como el que da IPs, esos señores que dan IPs. Ellos son los que producen. Pero bueno, gracias a Dios eso está cambiando y estamos cada vez más juntos. Esto es el primer punto débil que nos sacaron. Y es evidente, creo que estamos todos en el mismo lado. El segundo punto débil que nos sacaron es que tenemos una red muy securizada, pero perimetral. No estamos mirando qué peligros podemos tener desde dentro, o qué peligros podemos tener cuando nosotros viajamos, o qué peligros podemos tener en otros entornos que no es nuestro entorno securizado. ¿De acuerdo? El tercer punto débil que nos sacaron es que no tenemos un plan de continuidad que tenga internamente introducido, diríamos, el qué pasa si nos atacan, qué tenemos que hacer si tenemos un ataque masivo, un ataque de cualquier tipo. No lo teníamos, ya gracias a Dios empezamos a tenerlo. El cuarto punto débil que vimos es el presupuesto. En este análisis de riesgos te sacan una serie de puntos que no tienes y te los evalúan en función del presupuesto que te hace falta para poder cubrirlos. Lo que llaman la remediación. Os estoy poniendo un par de ejemplos de remediaciones altas o medias. La remediación alta
significa que tienes que gastarte más de 100.000 dólares y que tienes un trabajo de más de 3 meses para remediar ese problema que tienes o ese agujero que tienes. Luego, un punto débil es el presupuesto. No tenemos el dinero suficiente como para remediar todos los puntos débiles que nos sacaron. ¿De acuerdo? Pero también tenemos puntos fuertes en los 6 segmentos que aparecen ahí, que son la identificación, la protección, la detección, la respuesta y la recuperación. En los 2 primeros estamos muy bien. Tenemos muy bien identificados los riesgos y tenemos muy bien identificados la protección. En el resto no estamos tan bien, ¿de acuerdo? Pero tenemos un gran punto fuerte. Nuestra dirección está totalmente involucrada con el tema. De hecho, nuestra propia dirección está viendo cómo estructurar todo el tema de la ciberseguridad dentro de la organización, qué tipo de organización hay que tener para que la ciberseguridad esté presente. Está totalmente involucrada en lo que llaman la industria 4.0. Ha montado equipos para, a través de entre IT y OT, ver cómo podemos desarrollar todo esto. De hecho, llevamos ya tiempo con estos temas. Y está muy involucrada con lo que es el mundo IT. Ya no nos ven como los que damos un ordenador para que la gente funcione, sino que estamos ya vistos como una función esencial dentro del negocio. De hecho, por poner un ejemplo, el año pasado ya sacamos un código de conducta a nivel de grupo, no solo de batch y gorre, sino a nivel de grupo, en el que ya estamos hablando de conceptos como la protección de la información y la seguridad de la información en el propio código de conducta. ¿Qué acciones estamos tomando para intentar cumplir con los riesgos o mitigar los riesgos que tenemos? La primera que aparece ahí es la obtención de la certificación ISO 27001, no a nivel de IT, sino a nivel de empresa y a nivel de grupo. Esto viene principalmente motivado porque nuestros clientes y clientes nos están exigiendo que cumplamos esta certificación. No es que queramos tener otro diploma en la pared, sino que nuestros clientes nos están obligando a tener ese diploma y a ser consecuentes con ese diploma. Por otro lado, también estamos obligados por las regulaciones, tanto españolas como europeas, en el entorno de protección de datos, la GDPR, que entra en acción el día próximo 25 de mayo. Ya estamos certificados, ya estamos preparados para la GDPR a nivel de grupo. Para nosotros lo más importante de todo esto no es qué hacemos, sino que tengamos las personas adecuadas para poder hacerlo y que la gente esté formada. Tenemos personas en el propio máster de ciberseguridad que está dando la Universidad de Mondragón y estamos haciendo muchas acciones de concienciación a todas las personas de la empresa, desde la CEO de todo el grupo hasta el último trabajador de la empresa. Estamos muy involucrados en que no somos los de IT o los de OT los que tenemos que llevar este tema, sino que es toda la empresa la que tiene que estar concienciada y trabajando en común. Estamos buscando y hemos buscado alianzas para desarrollar cosas con startups, empresas de todo tipo, y nos estamos involucrando en el propio desarrollo del software. No estamos dejando, sino somos nosotros los que estamos desarrollando de la mano con ellos. Estamos encriptando todos los datos y todos los ordenadores de la empresa. Se dice muy fácil. Hacer la prueba un día. Estamos desarrollando lo que llaman el FlowNAC, que es una gestión de accesos dentro de la propia red. La propia red es la que dice quién accede, a dónde accede y qué puede hacer, etcétera. ¿Y a dónde queremos llegar? A una cosa que ya llevamos mucho tiempo llevando en el propio grupo Batch. La ciberseguridad o la seguridad la vemos desde el inicio. En cualquier proyecto nuevo, en cualquier proyecto que abordamos, la ciberseguridad está presente desde el propio inicio del tema. Estamos cambiando una arquitectura de defendernos ante amenazas a ser proactivos y no dejar que esas amenazas se produzcan. Y sobre todo, y resumiendo, para nosotros la seguridad pasa a ser el protagonista activo de todo lo que está alrededor del propio negocio. No nos queda otro remedio. O sea que eso es lo que quería contaros, nada más.